Unidad Educativa de la UGEL 06. Volvemos a reencontrarnos en Ayllu Educativo 06. Les saluda María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca y junto a la maestra Rocío Montalvo Montes estaremos llegando hasta sus hogares en esta tarde. Bienvenida, Rocío. La bienvenida también es para usted. Hoy tenemos un excelente programa con muchas novedades para nuestros directores, maestros, estudiantes y padres de familia. Solo aquí en Ayllu Educativo 06. Recuerda que Ayllu Educativo 06 es una producción exclusiva de nuestra institución. El objetivo de este canal es dar a conocer las mejores prácticas pedagógicas de nuestra comunidad educativa. Así es, doctora. Ayllu Educativo 06 nace con el único propósito de servir a nuestra comunidad educativa. Desde ya, nuestra familia de la UGEL 06 ha mostrado su agradecimiento sobre la labor de nuestro programa. Es el momento de presentarles nuestros titulares de hoy miércoles 10 de noviembre. Bienvenidas y bienvenidos a Ayllu Educativo 06, en esta edición correspondiente al miércoles 10 de noviembre. Estos son nuestros titulares. El mensaje institucional nos trae en esta semana el retorno seguro a las clases presenciales. Maestro, BIT Pedagógico te trae esta semana el Stormboard, una herramienta virtual que te ayudará a manejar de una manera óptima todos los proyectos de tus estudiantes. No te lo puedes perder. Además, en la pastilla socioemocional trataremos el correcto manejo de nuestras actitudes. Y nuestro tema de la semana, el noticiero santamariano, una novedosa estrategia que permite que los estudiantes se conviertan en mini reporteros, desarrollando así sus habilidades para la comunicación oral. Esta y más novedades solamente aquí, en Ayllu Educativo 06. Preparémonos para disfrutar de nuestra 11ª edición en esta segunda temporada de Ayllu Educativo 06. En esta oportunidad le presentaremos nuestra sección Un día como hoy. Un día como hoy. Un 10 de noviembre en 1810, en España, las Cortes de Cádiz conceden por primera vez la libertad de imprenta. Además, en 1836, nace Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, militar, político y presidente peruano. Y en 1961 nacería un futbolista que nos regalaría muchas alegrías, Franco Navarro, futbolista y entrenador peruano. Además, celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado para comprender el mundo que le rodea y para aplicar esos conocimientos en su beneficio. En ese contexto, cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos. Todo esto pasó un día como hoy. Quiero invitar a la doctora, que nos trae el mensaje institucional de hoy miércoles 10 de noviembre. Adelante, doctora. Estimada comunidad educativa, principalmente me dirijo a los directores. Estimados directores, estamos ya en la última fase de terminar el año 2021. Un año muy difícil, segundo año
que estamos en este problema de la pandemia, pero sabemos el gran esfuerzo que ustedes han hecho con su comunidad educativa para que la educación no pare, para que continúen nuestros niños estudiando. En este último mes y etapa del año que nos queda, queremos que hagamos todos una reflexión y nos dirijamos principalmente a apoyar a nuestros estudiantes de quinto de secundaria, que ya están por culminar el año escolar. Para ellos, estos dos últimos años muy difíciles, pero que han demostrado que también con el esfuerzo en conjunto de todos podemos lograr concluir el año escolar exitosamente. Por eso, estimado director, en estos dos últimos meses que nos quedan, o un mes y medio quizás, apoyemos a nuestros estudiantes de quinto de secundaria a que vuelvan a sus aulas, a que ellos se reencuentren. Hay muchos estudiantes que ni siquiera se conocen, porque ya dos años de la pandemia no han tenido la oportunidad ni siquiera de conocerse. Entonces, organícense. Sabemos que sí lo pueden lograr. Así como lograron comunicarse a través de estas pantallas, a través de plataformas, de Zoom, de Google Meet, aprendieron las herramientas tecnológicas para esta comunicación fluida que ahora tenemos de las clases a distancia. También les pido que en nombre de estos chicos de quinto de secundaria que ya se van, que puedan reencontrarse en sus instituciones educativas. Nosotros como UGEL les vamos a apoyar. Llámenos, escríbanos, comuníquese con nosotros a través de los coordinadores de redes para que podamos apoyarlos en este retorno de estas últimas semanas de clase, que ellos se lleven ese lindo recuerdo de haberse reencontrado con sus compañeros y de poder compartir esa coeducación, ese intercambio de relaciones interpersonales que tanto necesitan nuestros estudiantes. Estamos seguros que ustedes lo van a lograr. Este retorno de continuidad y permanencia en el servicio educativo, en este poco tiempo que queda, que nuestros estudiantes, al menos los de quinto y secundaria de nuestras instituciones públicas, puedan ir a sus aulas, lógicamente cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social, y puedan ellos terminar en este último mes sus clases semipresenciales. Asimismo, estimados directores, estamos también solicitando a todos ustedes que nos hagan llegar la relación, lógicamente coordinando con sus maestros, que ya a estas alturas del año saben qué estudiantes van a pasar a recuperación en enero y febrero, que van a recuperar. Entonces, estamos ya, la UGEL 06, así como todo Lima Metropolitana, elaborando las carpetas de recuperación para enero y febrero. Por eso necesitamos esa relación de estudiantes que van a recuperación, para saber cuántas carpetas de recuperación vamos a entregar a cada institución educativa, pero tiene que ser ya, ahora, en noviembre, para que en diciembre podamos entregarles sus carpetas de recuperación y a partir de enero nuestros estudiantes puedan llevar sus clases de recuperación enero y febrero. Estamos seguros que contamos con todo el apoyo de ustedes, porque sabemos que son directores comprometidos, líderes en sus instituciones educativas. Y definitivamente este trabajo es en equipo, con sus maestros, que también estamos seguros que están dispuestos a seguir apoyando a nuestros estudiantes y lograr una mejor educación para todos ellos. La educación no para. Gracias.
Bienvenidos a Bit Pedagógico, donde cada semana conocemos una nueva herramienta virtual que te apoya en el aprendizaje. Hoy te presentamos Stormboard, una herramienta online que nos permite crear y desarrollar actividades de lluvia de ideas colaborativas. Stormboard te permite organizar proyectos de grupo, en donde cada participante puede colaborar de forma distinta, plantear una lluvia de ideas o trabajar de forma colaborativa entre alumnos de la misma o distintas aulas, siendo posible trabajar remotamente cada uno desde su equipo. Podemos iniciar el proceso creativo eligiendo una multitud de opciones en la estructura de nuestra lluvia de ideas, como calendarios, planes organizativos, etc. Es posible administrar hasta 5 usuarios o alumnos de cada proyecto. Para hacerlo, introducimos sus correos electrónicos y listo. Podemos implementar y aportar al proyecto con notas adhesivas para hacer algún comentario o recordatorio, además de compartir imágenes o videos. Asimismo, podremos utilizar la opción Sketch para realizar un boceto. En cada una de estas aportaciones, cada usuario puede comentar y puntuar la participación de otros, y así promover un debate organizado y mejorar el proyecto final. Esta herramienta será súper útil para monitorear el avance de tus estudiantes en sus proyectos o trabajos finales. No esperes más y deja que Stormboard te facilite el manejo de proyectos estudiantiles. ¡Hasta la próxima semana! El tema de hoy, miércoles 10 de noviembre, es el Noticiero Santa Mariano de la Institución Educativa 1200 Santa María de Lurigancho, Chosica, realizado por los estudiantes del nivel primaria, convirtiéndose en un espacio virtual de mucha sintonía con las últimas informaciones del distrito. El Noticiero Santa Mariano se difunde desde julio del año 2020, utilizando los recursos tecnológicos y la participación de nuestros estudiantes con autonomía y seguridad de hablar en público, siendo aún muy pequeños. Sin más preámbulo, le damos pase a nuestros protagonistas. Hola, bienvenidos al Noticiero Santa Mariano. Hemos preparado un resumen de las noticias más importantes que acontecen en nuestro país. Últimas noticias. El Parque Central de Chosica está en reparaciones. Con más información le vamos a dar pase a nuestro reportero Bruno Marca Maras. Adelante. Gracias, Kira, por el pase. Aquí en vivo y en directo, mi nombre es Bruno Marca Maras Salcedo y estamos aquí en la remodelación del Parque Central de Chosica, ya que hace tiempo que nuestro parque está descuidado. Una vez de que termine toda esta remodelación y los trabajadores terminen de arreglar todo el parque, invitamos a todas las familias y con sus hijos a visitar esta hermosa Villa del Sol. Seguiremos informando. Te doy el pase, Piero. Gracias por tu información. Esperemos que el Parque Central de Chosica ya esté arreglado para el aniversario. En esta oportunidad les quiero contar acerca del proyecto institucional denominado Noticiero Santa Mariana. Este proyecto surge a partir de una necesidad al ver un retroceso sustancial en la expresión oral, tanto de niños como de niñas del nivel inicial y primaria de nuestra escuela. Al ver esa situación y al ser alertado por especialistas de las secuelas que iban a dejar la pandemia, estábamos frente a una generación de niños y niñas mudos, o también llamado generación del silencio. Por lo cual, nuestra directora Marta Coro Yaye, en coordinación con toda la plana docente, se buscó la estrategia más adecuada para poder enfrentar esta situación. Inspirados en el trabajo que venía realizando nuestra colega Rocío Montalvo de Aventuras Pedagógicas con su noticiero Las Buenas Noticias, es a partir del año 2020, en el mes de julio, que empezamos con esta experiencia
que nos ha dejado frutos muy positivos. Siguiendo con el día de la alimentación, es necesario saber qué alimentos debemos consumir. Ahora le damos pase a nuestro reportero Félix Sánchez de la Cruz. Adelante, Félix. Gracias, Maya, por el pase. Soy reportero Félix Sánchez de la Cruz. La alimentación es muy importante. Por eso, es necesario que en nuestra dieta diaria debemos incluir los siguientes alimentos. Alimentos reguladores. Que como todo proyecto, al inicio fue difícil porque desconocíamos mucho los aplicativos, los medios virtuales que eran necesarios para hacer realidad este noticiero. Es así que por medio de las reuniones colegiadas que emprendidas, motivadas por nuestra directora, nos fuimos empoderando de las herramientas que ayudaban al logro de este objetivo. Es así que los especialistas nos dieron a conocer cómo realizar la edición de los videos y podamos presentar un producto adecuado para el deleite y el aprendizaje de todos nuestros niños y niñas. A su vez, los docentes hicimos réplicas con nuestros niños y con nuestros padres de familia que formaban parte de este proyecto. El propósito de este trabajo ha sido en todo momento fortalecer el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Pero nos dimos cuenta de que este espacio nos permitió no solamente desarrollar esa competencia, sino también veíamos cómo se iban desprendiendo otras competencias del área de personal social, del área también de ciencia y tecnología, porque los niños, motivados con esta experiencia, querían presentar no solamente noticias del día a día, sino reportajes de su entorno, especialmente relacionados con el cuidado del medio ambiente. Bienvenidos al Noticiero Santa Mariano. Hemos preparado un reportaje de los lugares más importantes del distrito de Lurigancho. Chosica, le doy el pase a nuestros reporteros. Parroquia Santo Toribio de Mugrovejo, sede principal de la Iglesia Católica en nuestro distrito, que se construyó en 1911. Con párrocos destacados como el Padre Aparicio y el Padre Flores de la Orden de los Agustinos. Primera sede de educación primaria en el distrito y de las catequesis. Es ahí donde los fieles se bautizan, hacen su primera comunión, la confirmación y los matrimonios. Hoy en día podemos observar estudiantes con mayor autonomía y seguridad que se ve evidenciado en la participación durante sus clases. Vemos estudiantes más participativos que expresan sus ideas sin timidez. Ya sentimos que los niños tienen mayor autonomía al realizar sus intervenciones orales durante las actividades. Entonces estamos viendo que hay un cambio positivo en nuestros estudiantes y los padres de familia dan fe del trabajo que se viene realizando. Que el Noticiero Santa Mariana significó una experiencia única e inolvidable, ya que pude desarrollarme y expresarme como conductor del programa, mostrando lo que soy capaz de hacer, y hasta a mí mismo me sorprendí. Considero que este espacio ha ayudado a muchos de mis compañeros a expresarse y a perder el temor a habilidades que nos ayudan a comunicarnos con las personas. Gracias, escuela y maestros, por brindarnos esta oportunidad para seguir explorando y buscar más habilidades antes no exploradas. El día que mi niño participó en el Noticiero Santa Mariano, sentí una gran emoción y a su vez
responsabilidad por cumplir las orientaciones que me brindó la maestra de mi niño. Al momento de grabarle, toda la familia participó, colaborando en la ambientación del espacio donde se realizaría el noticiero, asimismo manteniendo el silencio. Fue una experiencia muy satisfactoria, donde pude ver de lo que es capaz mi niño. Agradezco a la escuela por generar estos espacios de aprendizaje. Quiero contarles que realicé el papel de conductora del noticiero Santa María. Me generó muchas emociones y permitió darme cuenta que sí puedo expresarme y hablar con seguridad. Perdí el miedo y sentí seguridad al hablar. Sabía que muchos estudiantes de mi institución educativa me verían a través del noticiero. Es una bonita experiencia que me permitió desarrollar mis habilidades que tengo. Que fue una bonita experiencia acompañar a mi hija en todo el proceso de grabación. Como conductora del noticiero Santa Mariano, que se emite por los grupos de WhatsApp de la institución educativa Santa María, pienso que nosotros, los padres, tardamos en reconocer las capacidades que tienen nuestros hijos. Este proyecto que se está dando en la institución educativa nos permite conocer más de lo que nuestros hijos son capaces de hacer, como emisores y receptores, ya que después de observar el noticiero, los estudiantes desarrollan actividades de comprensión y producción de las informaciones recibidas a través del noticiero. Bien, quiero agradecer el trabajo cooperativo tanto de niños, niñas, padres de familia, colegas y directivos que han hecho realidad este emprendimiento. E invito a mis colegas de otras instituciones educativas que también repliquen estas prácticas y la mejoren como se caracterizan cada uno de los docentes, porque desde nuestra experiencia podemos garantizar que sí se puede mejorar la expresión oral a partir del uso adecuado de los medios virtuales, como es en el caso del noticiero Santa Mariano. En esta oportunidad les manifestaré mi experiencia en el proyecto que se realizó sobre el noticiero Santa Mariano, donde participé como conductora. Desarrollé las habilidades que tengo mostrándolas en este medio. Agradezco a mi profesora por darme esta oportunidad y a mi mamá por estar apoyándome. Muchas gracias. Les contaré mi experiencia que tengo con mi hija, ya que para mí es lo más importante. En esta oportunidad de grabarme para el noticiero Santa María fue muy satisfactorio y muy agradable, ya que puede ver el gran potencial que tiene mi niña para realizar este tipo de actividades. Como madre, puedo decirles que este proyecto fue de gran ayuda y creo para toda la institución educativa Santa María. Como siempre, Santa Mariano de corazón, seguimos trabajando por la educación del Perú. Con Gabriel Díaz, que nos tiene un reportaje desde Cerro del Paso. Adelante, Gabriel. Gracias por el pase. Buenos días, Piero. Soy tu reportero Gabriel Díaz desde la Plaza Daniel Alcides Carrión, aquí en la provincia de Cerro del Paso. Les comento que hoy, 5 de octubre, es una fecha importante para el sector salud, pues hoy se rinde homenaje a una figura como es don Daniel Alcides Carrión García. Él murió un 5 de octubre de 1885, tras 40 días de haberse inyectado voluntariamente sangre con la bacteria de la verruga peruana. Y bueno, quiero mencionar que este día se realizará una celebración aquí en esta plaza para recordar el acto heroico de Daniel Alcides. Todos los peruanos deseamos un feliz día de la medicina peruana y hacemos llegar nuestra felicitación a cada uno de los doctores y enfermeros que con su esfuerzo, entrega y dedicación están trabajando para salvar vidas en esta pandemia. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento. Adelante, Piero en estudios.
es Ana María Cáceres, soy psicóloga y en este momento quisiera compartir aquellos conocimientos que nos apoyan para poder detectar quiénes somos cada uno de nosotros, qué hacemos, ¿no? Nos han enseñado desde muy pequeños que tener defectos es algo que no debe hacer, que no debe ser, que tenemos que corregir nuestros defectos. Y realmente debemos corregir nuestros defectos, pero por eso no los dejamos de tener. Entonces, todos nosotros todos los días aprendemos algo nuevo de nosotros mismos. Hay que tener capacidad de reflexión también acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestras respuestas y también de nuestros sentimientos, ¿no? A veces yo digo una frase a una persona y esa persona la toma bien, le digo a otra persona y no le cayó bien la frase, ¿no? Entonces me tengo que ir dando cuenta que las personas piensan y sienten diferente. Entonces mi actividad tendría que ser el poder ir conociendo a los demás y sabiendo qué cosas le ayudan y qué cosas no le ayudan a crecer como ser humano. El autoconocimiento no es fácil. No queremos ver nuestros defectos. Cuando preguntamos a las personas a ver cuáles son tus defectos, nos pueden responder miles de respuestas, pero ninguna es soy egoísta, soy envidiosa. No, porque aquello no lo queremos ver. Entonces, tenemos que aceptar que nuestra naturaleza humana y la de todos los que nos rodean es una naturaleza frágil, pero no significa eso que no podamos mejorar, que no podamos cambiar o saber pedir perdón, que es otra de las cosas que tenemos que aprender también. A veces cargamos unas mochilas de resentimiento, cargamos mochilas de mucho odio, ¿no? De malas relaciones, y me tengo que dar cuenta que aquellas acciones ya están en el pasado, solo existen en mi memoria, no existen en la de nadie más. Entonces, tengo que ir aprendiendo a perdonarme a mí misma, pero también sabiendo convivir con los demás, no afectando a las demás personas. Muchas veces decir las cosas de diferente manera es una gran ayuda. Muchas gracias por este espacio en que me han dejado entrar a cada uno de ustedes y poder compartir alguna reflexión. Buenas noticias, los próximos días 24, 25 y 26 del presente mes recibiremos a nuestros colegas del OGEL de Pichari, de la Dirección Regional de Educación de Cusco, quienes nos invitarán para realizar una pasantía de intercambios de experiencias en nuestro OGEL 06. IU Educativo 06 es una de nuestras buenas prácticas que será presentado ante nuestros colegas de la OGEL de Pichari, quienes tras una selección de entidades optaron por la UGEL 06, llegando a la conclusión que en los últimos tiempos hemos desarrollado acciones de modernización y adaptación al contexto de la emergencia sanitaria. Gracias por elegirnos, hermanos cusqueños. Llegamos a la parte final, doctora. Y amigos del OGEL 06, nos encantaría seguir acompañándolos, pero como todo tiene un inicio, también tiene un final, pero solo por esta vez, ya que retornaremos el próximo miércoles cargados de muchas novedades, siempre aquí en IU Educativo 06. Así es, Rocío. Agradecemos a todos los que nos acompañan y disfrutan de nuestra programación. Sigan conectados a nuestras redes sociales para mantenerse informados de nuestras actividades. Nos vemos el próximo miércoles aquí en IU Educativo 06.